¿Qué es lo que es, mi gente? El Bonitillo 04 de este lado, para que estén claros. Hoy yo tengo un nuevo personaje, la cual ha vivido el tigueraje, ¿me entiendes? Él ha vivido el tigueraje en diferentes países, para que estén claros. Y él me va a contar un poco de su historia. ¿Qué es lo que, compañero? Aquí, tranquilo, con el mundo lucha, pero estamos vivos, gracias a Dios. ¿Cómo que te dicen a ti? Kelvin. Háblale duro a la gente, para que la gente te oiga sin miedo. El real Kelvin de todos los barrios. El Kelvin. Mismo. Kelvin, yo creo que tú me digas cómo empezó la vida tuya en el tigueraje. Bueno, desde el inicio. La trayectoria fue cuando yo estaba en la escuela, muy heavy en mi escuela, allá conocí en el colegio 27 de febrero en Gualey, conocí a unos tigres que eran muy estudiosos, pero eran doble caricatura. Ahí está Romelín. El difunto Jane. ¿Qué sucede? ¿Eso fue lo que te indujeron al principio? No, eso era mi estudiante, que el papá de Romelín vendía perico, era un capo en ese entonces. Yo no sabía lo que era el perico nunca. El Romelín me decía, no, que el perico, llevaba una vaina que era, póntelo ahí como mentol, y ahí comenzó el perico. Y ahí me fui conociendo tigre y tigre. Ese fue el primer, él fue el que te puso en eso. Sí, abuela de perico. Sí. Romelín. ¿Tú empezaste por el perico primero que por la marihuana? No, yo fumaba. ¿Tú fumabas ya? Sí. Pero yo no sabía lo que nunca había visto el perico. Romelín me dijo a mí. Según fuente de Puerto Barrio, me han dicho que tú fuiste de Estados Unidos. ¿A qué edad tú te fuiste a Estados Unidos? Pues yo me fui a los 20. ¿A los 20 años? ¿Y cuántos años tú tienes? 40 ahora mismo. ¿Hace 20 años de eso? Hace 13 que yo estoy aquí ya. ¿Hace 13 años que tú estabas aquí? Me deportaron. ¿Te deportaron? ¿Por qué te deportaron? Desmantelación de vehículos. Tú veías un carro parqueado, y tú te apuntabas y no, yo te lo llevaba. Yo iba a la discoteca con los primos míos y los vehículos que tenían el sistema, los riders, eso eran los de nosotros. ¿Qué es esos vehículos que tienen el sistema? El sistema de los riders es un sistema de los carros, los que brincan. Muchos le gustan a los negros. Oh, los que brincan así. Sí, ya. Eso nos daban $15,000 en 10 minutos por esos vehículos, por el aro, la mano. ¿Y qué tiempo tú duraste haciendo eso? 4 meses. ¿Duraste 4 meses? Sí, pero... ¿En esos 4 meses te echan mano? Me estaban dando seguimiento ya a los negros y la policía de Miami. Pero aparte de eso, antes de eso, ¿qué tú hacías antes de eso? No, yo llegué trabajando en un carguá, pero no daba el dinero. ¿Tú llegaste ya consumiendo? ¿Tú consumías? Sí, yo consumía, yo me fui de aquí consumiendo, yo me quité. Todavía yo veía la residencia ahí, mi papá me decía, te vas a quedar aquí, yo andaba robando con el difunto de Kember. Esos son gente que está aquí. Ángel La Rabia. No, aquí. Aquí. Antes de yo irme, esos son de Kember, Ángel La Rabia, Lolo, difunto Loren. Te comienzo a hablar de muertos, también no existen. Yo, dama, el único. Tú fuiste el único sobreviviente, sí, de esa ahora manera. Mismo. Y quedan 2 o 3 que están en Nueva York y que están en vicio, así como yo. Y explícale un poco a la gente de qué te indujo a eso, a que tú estés en la delincuencia, de que tú estés haciendo pila de fechoría y cosas no, que no se pueden. Lo que me indujo ahí fue un error de mi papá comprarme una pasola. ¿Tú piensas que eso fue un error de tu papá? Claro, porque yo, así como tú me ves, dije este vicioso y todo, y vi un delincuentazo de robo, que ya se perdió un caldero y ya después de eso. O sea, ya no, la gente, sin ser tú, ya te culpaba a ti, sí, porque ya tú, sí, eras el que estaba en esos malos pasos. Sí, pero Adolfo no me había comprado esa pasola, porque yo fui diseñador gráfico computarizado en Centro. ¿De verdad? En Centro de Tecnología Universal, sí, estaba en Centro. Sí, yo sé dónde es. Cuando eso era Windows 95, no existían computadoras. Y ya yo estaba graduado ahí. Y a mi papá me compró una pasola para yo ir al instituto. Y fui conociendo gente de San Carlos. Pasola, bebé Aní, con Pito, con un recito. Y me fui asociando con un número de personas. Hasta que llegamos ahí, que en ese tiempo llegaron a ser joloperos de celulares Dualban, tiempo. ¿A qué edad? Después de pasó eso ahí, comenzaron a llegar papeles del consulado y yo seguía lo mismo. ¿Tú seguías lo mismo? ¿Seguías robando? No le paraba dicha papel. Hasta que llegó la realidad y me fui. Incluso que en el mismo avión, cuando yo me fui, el primer día que me subí en el avión que me iba, llegando al
llegando al aeropuerto de Newark, yo me robé un celular usando Nueva York, Ventura. Y eso fue mi primero $100 que yo vi. Se lo vendía a una prima mía el celular. Llegando a Newark, el mismo día que llegué a Nueva York, eso fue un celular que me robé. Ah, pues tú no andabas en esa, loco, tú eras malo, de verdad. Tú lo que andabas en cuarto, ¿eh? En retomanía, mi madre. ¿Y tú robabas por bacanería, no, por necesidad? Yo robaba por nada, por tener los cuartos. Siempre me ha gustado el dinero. ¿Tú robabas por tener los cuartos? Miguel, sí, el dinero. ¿Tu papá y tu mamá te daban dinero? Siempre me han ayudado. ¿Y qué tú hacías con el dinero que te daban ellos? Consumir, cuerería. O sea, bueno, que lo que ellos te mandaban a ti no te daba para tu consumir. Tú tenías que seguir buscando. Sí, no, para pero darle duro a él. Es que es una cegueta, la droga es una cegueta. Y los juegos. Tengo dos vicios, tres vicios. ¿Tres vicios? ¿Cuáles son esos vicios? Juego de dado. La droga y maquinita. Esos son tres vicios que tres vicios para Target. Que se fue ahí, millonario en dado caso. ¿Y tú crees que en algún momento de la vida tú dejes eso? Bueno, ahora mismo te voy a decir, yo llegué a un extremo hace 4 meses que yo estaba buceando y comiendo de la basura. Yo me compraba con un pedazo de pizza y un refresco por la mitad y me lo bebía sin saber, con tantas cosas que yo he hecho, si me le habían echado cianuro o una aguja a la bebida. ¿Tú le dabas, tú te lo bebías como normalmente, como que yo ya lo había comprado, sin saber si tenía cianuro o una aguja que te le echen al refresco. ¿Y por qué tú hacías eso? ¿Por qué? Porque ya había tocado un fondo. ¿La droga te dio para eso? Sí, yo en realidad tenía mujer y toda la vaina y ya. Por estar de loco, perdí la mujer que yo quería y por eso estoy así. Por estar probando. ¿Y tú te fuiste en depresión cuando tu mujer te dio banda? Sí, me dejó. Entonces ahí tú continuaste el vicio y sí, seguiste más profundo. Sí, banda allá en un campo. Ella vino a buscarme de un campo. Una cosa, yo hice un lío por ahí de 40 mil pesos y me fui abonado con ella, me la secuestré. Secuestré a la mujer para un campo, sin conocer a nadie, ya llegamos al hotel, conseguimos vivienda y ahora me puse a estar jodiendo con otra mujer y ahí me soltó en banda la tipa. Ahora la tipa es real, tiene su cuarto, quedé frustrado yo. Y a veces tú no entras a tu casa así o donde sea y te miras un espejo y tú dices, coño. ¿Y qué tú piensas en ese momento? Que hay que darle un giro a su vida, pero el giro, así mismo, como estoy diciendo que hay que mirarse un espejo. Yo venía de Zapotillo un día. Y al yo mirarme en el espejo, lo que yo vi me hizo cambiar también la vida en ese momento. Porque después que yo me miré en el espejo, con lo que yo me topé, que todo el mundo me dice que yo estoy loco, también mi familia, por lo que yo vi. Dicen que yo estoy loco. ¿Qué fue lo que tú viste? Bueno, en realidad, si yo te digo, tú vas a decir que yo estoy loco también. Que yo lo que estoy es que yo estoy mental. Yo me topé con la cara de Jesucristo en realidad en el espejo. Y se me caen las lágrimas. Yo lo que dije fue, pero tú eres Jesucristo, yo solo hablando con él. De ese día para acá, dejé de amanecer la calle, dejé de robar, dejé de comer basura. Me metí a 15 vainas, ahora me meto 1 y 2. Y ya. ¿Piensas tú que tú hiciste más tiempo en la cárcel? O sea, más tiempo de tu vida en la cárcel que suelto, ¿verdad? No, porque yo caigo muchas veces preso, pero siempre. O pues yo no dejo huellas cuando hacía... ¿Cuántas veces tú has caído preso? En realidad, yo he caído 3 veces preso aquí, pero dije así por caso, he caído como 24, 25. 25 veces por caso. He durado semanas, meses, muchos palos. Porque nunca recuperé un robo y nunca, pero yo decía que a mí hay que agarrarme con pruebas. Yo no dejaba huellas.